Y nada, la verdad que bien. Ha sido un proceso largo, pero me encuentro mucho mejor, ya estoy en el campo. Feliz, ¿no? Porque al final, cuando ya estás en el campo con tus compañeros, todo cambia de repente. De estar metido en un túnel que parece que no acabas de salir, ahora estar con tus compañeros compartiendo ejercicios, buen ambiente. Me hacía falta realmente, porque también ha sido largo y la verdad que muy feliz estar otra vez con los compañeros. Ya de por sí la lesión fue dura, porque al final, bueno, yo cuando me recibí el golpe soy de Bilbao y aún así sentí mucho dolor. Y la verdad que bueno, había que cumplir unos plazos. A mí me hubiera gustado estar mucho antes, pero la que manda aquí es el cuerpo y la rodilla, y hasta que eso no estuviese bien era muy difícil estar en el campo. Entonces, intentar poner buena cara, intentar ser feliz todos los días, porque al final es lo que te va a ayudar a mejorar. Estar con tus fisios, que me han ayudado mucho, con los médicos, el presidente, el cuerpo técnico también todos los días han estado conmigo, los compañeros, la familia, por supuesto. He recibido apoyo de mucha gente, de los aficionados por la calle, que también sentía su cariño, ¿no? De Raúl, venga, ¿para cuándo vas a estar? Que te necesitamos. O, la verdad que uno lo agradece, ¿no? Entonces, es esa fuerza que te vas cogiendo y te hace tirar para adelante, pero ha sido duro, ha sido difícil porque han sido 8 meses y todavía estoy en ese pequeño escalón ya que me falta para llegar, pero estamos en el camino y todavía hay que luchar. Lo más complicado fue volver de verano, de vacaciones, para empezar la pretemporada con las instalaciones nuevas, ver los campos perfectos, balones nuevos, tus compañeros con la ilusión de empezar a entrenar y tú ver que no puedes estar con ellos. Para mí ese fue el momento más duro, ¿no? Porque siempre crees que puedes llegar para la pretemporada, tú te marcas objetivos, pero vuelvo a lo de antes, al final la que manda es el cuerpo y cuando no puede ser, pues hay que aguantarse y trabajar en otra parcela, que es en el gimnasio, y es lo que he hecho. Hombre, creo que es una fase dura en la que uno, bueno, siempre dicen que coge experiencia y coge cosas positivas, ¿no? De estas cosas que son difíciles. En mi caso era la primera vez que me ocurría una lesión de este tipo y muy bien, eso es como afrontarla, pero no sé, a raíz de estar en casa con mi hija, mi familia, he sentido pues eso, la faceta que igual de padre que no he podido hacer cuando he viajado todos los fines de semana. Como tú dices, la gente, el cariño que recibes cuando estás en una situación complicada, te van a ver al hospital. Tengo el recuerdo de estar mi padre y venir aficionados con pancartas, con globos. Mi padre casi se echa a llorar, dice, ¿esto qué es? Y yo, sí, aquí me quieren, papá, aquí. La verdad que he sentido el cariño y para mí eso es importante, ¿no? Que estés en un sitio que hasta cuando las cosas no van bien y estás jodido, están contigo y a mí me demuestra mucho todo eso. Al final eso no se lo espera, tampoco pretendo. Yo lo que he intentado siempre ser yo mismo, trabajar como siempre, centrado, ayudando a mi equipo. Está claro que cuando juegas todo es más fácil porque al final va todo más rodado y cuando no juegas parece que todo es más difícil, pero bueno, desde el principio creo que he caído de pie, ¿no? Como se suele decir la expresión esa, de en un sitio en el que me he sentido muy arropado y eso al portero también es un puesto que es un poquito más delicado que otro del campo y siempre me he sentido en ese aspecto apoyado y arropado por la gente y eso se nota, ¿no? Es un tema delicado, ahora mismo llevo una semana casi estando con mis compañeros, se nota la diferencia, el ritmo que llevan toda la temporada trabajando durísimo. Yo no voy a llegar aquí ahora, venga, convocado, a jugar, ¿no? Todo lleva su tiempo, mi cabeza ahora está solamente en ir olvidándome de las molestias, que todavía tu cabeza pues se quiere acordar y yo hago el esfuerzo en acordarme. Y bueno, se lleva un proceso. Como te decía, es la primera vez que me ocurre, no te sé decir ahora los plazos, pero cada día son buenas sensaciones, que es lo que me gusta, me voy contento a casa. Y bueno, ese es el camino. Pues espero que Raúl Fernández esté pronto ya convocado, disponible, pero bueno, estoy, ya te digo, contento. We'll be right back.
verdad que sí, que me he podido quedar tranquilo, ¿no? Porque he visto a Giuseppe a buen nivel, Valle también, son porteros encima muy jóvenes que están evolucionando a marchas forzadas, ¿no? Porque tienen casi 22, 23 años y como quien dice están empezando y ya el nivel que están dando es muy bueno. Y yo creo que la Unión Deportiva pues está tranquila, ¿no? Que tiene buenos porteros, que trae la gente de cantera, creo que ha hecho un buen trabajo porque han sabido traer pues, buenos guardametas con buen futuro. Y bueno, la lucha y la pelea siempre va a estar ahí, sana como siempre, porque bueno, aquí ya nos conocemos un poco y sabemos que nos gusta trabajar, con Yepes por supuesto también, que es un cansino, que también le gusta los vídeos y estar ahí todo el día en el campo haciendo ejercicios. Y yo disfruto, al final mi vida es esto, lo que sé hacer es parar y yo creo que cuando es estar en el verde y estar con mis compañeros ya es un paso importante y ahora lo que venga, pues bueno, bienvenido sea. Al final, yo no voy a echar la culpa a un compañero porque no juegue. El que tiene más decisiones es el míster. Entonces, yo a mi compañero lo voy a respetar siempre. Así tiene que ser. Al final, que juegue uno u otro, esa decisión no la tomo yo, ni la toma el otro portero, la toma el míster. Entonces, máximo respeto y siempre como intentando que haya un nivel alto en la portería, en los entrenamientos, una motivación grande, ilusión, ganas de aprender. Mientras que haya eso, yo creo que vamos a tirar para arriba. Y luego está claro, vengo a apretarles. No se pueden relajar porque ahora vengo yo y se van a enterar lo que es esto. Bueno, es que ahora mi cabeza no me da ni para pensar eso. Todavía me pillas un poco, todavía estoy ahora sacando la cabeza, entonces para mí queda un poco lejos todavía. Ahora mismo mi ilusión más grande es estar en el campo con mis compañeros, sentirme portero, que me estoy empezando a encontrar siendo portero y para mí eso es una alegría que me sale la sonrisa ya sola casi. Y también por un lado ser cauto, ¿no? Porque sabes que estoy a su tiempo, han sido muchos meses y para ver al Raúl que se vio el año pasado hay que trabajar duro. Tengo que meter muchas horas ahora en el gimnasio también, en el campo y bueno, está claro que lo voy a conseguir, pero queda trabajo. Lo que te digo, tengo contrato y bueno, tampoco es una cosa que me obsesione, como te digo, ahora a corto plazo un poco lo que busco sin duda es sentirme bien, sentirme portero y lo otro pues se irá cumpliendo si tiene que cumplirse perfectamente, porque yo aquí siempre he dicho que soy feliz, estoy contento, han hecho unas instalaciones que da gusto estar aquí trabajando y lo que quiero es ahora sentirme portero un pasito más, pero como te digo, hay que ir paso a paso y al final también te precipitas un poco, ¿no? Como que ya quiero estar y quiero estar y también hay que estar un poco tranquilo, ¿no? O sea, hay que ir con paciencia, pero bueno, cumpliendo etapas. Y ahora la etapa en la que estoy es esta y llegarán las próximas. Hombre, eso cuando estaba compitiendo el año pasado era mi objetivo 100%. Ahora por las circunstancias se me ha hecho difícil entrarme a la cama pensando en eso. Me levantaba más en cómo va a estar hoy la rodilla. Pero sin duda que en cuanto me veas un par de días más ahí volando ya estoy pensando en lo máximo. Lo máximo para mí es estar en primera. Y si es en esta ciudad, pues tiene que ser una pasada porque ya de por sí estando en segunda, el futbolista disfruta el entorno, lo que tenemos aquí, no hay en cualquier otro sitio y he estado en unos cuantos equipos ya, entonces creo que hay que valorarlo positivamente lo que hay, lo que tenemos y hay que luchar por ello, entonces creo que sí, que en cuanto demos ese pasito hay que volver a soñar con eso. Será un día especial, la verdad que sí, va a ser especial, pero bueno, con calma porque llevo tiempo y lo que importa es que cuando salga que sea para hacerlo bien, porque creo que es importante ir con la cabeza sentada, ir cauto, ir concentrado también, no dejarte llevar por las emociones, que al final, pues bueno, siempre puedes dejarte llevar un poco. El hecho de estar sin competir también un tiempo puede ser difícil, pero ya te digo, desde ya estamos preparándome, me estoy preparando para eso, ¿no? Para cuando llegue ese momento y llevarlo con naturalidad, porque al final, ya te digo, son muchos años y porque haya un pequeño parón en el que no hayas jugado, no quiere decir nada, esto no se olvida, es como andar en bici. Al final parar, lo llevo dentro y bueno, siempre es verdad que hay que dar esos últimos matices y retocar, pero bueno, con ganas. No, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Gracias.